Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 16. Este día estamos finalizando el curso de Excel intermedio. Para mí, desde ya ha sido un gusto poder estar con ustedes estas 4 semanas en donde he tratado que cada clase que ustedes ingresan siempre sea de mucha información para cada uno de ustedes y que igualmente este sacrificio de llegar cansado de nuestro trabajo o ir todavía en camino a nuestra casa y es ir escuchando la clase haya sido una motivación para poder seguir continuando con este curso en el cual pues les haría falta Excel avanzado. Y créanme que igualmente todos los docentes que pertenecemos a Inglés Corporativo tratamos la manera de que ustedes siempre se sientan bien en cada una de las clases y que igualmente pues traten de ir aprendiendo un poco más, ya sea que ustedes ya tenían un poco de conocimiento y que acá espero que hayan aprendido cosas adicionales o que si no lo sabían, pues que lo hayan aprendido y que ya lo pongan en práctica en su vida laboral. Sé que al inicio de repente vamos a pensar que puede ser que no esté bien lo que estamos haciendo, pero en la medida que ustedes van aprendiendo, en la medida que ustedes van cometiendo errores y van mejorando, van a ver cómo al final pues ustedes van a llegar a ser expertos en la parte, en este caso, de Excel. Un curso de aprendizaje, pero usted quiere seguir aprendiendo más, usted debe de seguir revisando material. La parte de la teoría es muy importante dentro de estos tipos de programas o todo lo que tiene que ver con computación, para que ustedes puedan seguir aprendiendo un poco más. Y poderse también, como dicen, modernizar, saber las actualizaciones que se tienen o esos llamados trucos que de repente nosotros podemos llegar a desconocer y que pues las personas que suben videos tutoriales o que en este caso pues utilizan plataformas como puede ser YouTube o como puede ser en este caso información dentro de lo que es el área de computación, pues seguir aprendiendo un poco más. Este día, miren, nos toca ya lo que sería nuestro último tema. Les compartí dentro de lo que es el grupo de WhatsApp una presentación de información. Espero que la puedan leer y que igualmente pues, puedan guardarla, poder compartirla en su momento a alguien que igualmente pues quiera aprender la parte de lo que son las tablas y gráficos dinámicos dentro de lo que es Excel. Este día estamos viendo ya la parte de cómo poder configurar lo que son los gráficos, como ustedes ya han leído de la parte de la teoría que está dentro del aula, en donde existen como gráficos, como les mencionaba el día de ayer, que son bastante importantes. O que son como los más conocidos o los que más utilizamos dentro de lo que son los gráficos, en este caso dinámicos en Excel. Entonces, hoy nos tocaría trabajar ya lo que es el gráfico. Vamos también a realizar la acción de poder mover, igual como cuando trabajamos gráficos básicos dentro de Excel, que nos facilita poder tenerlo en otro espacio, en otra hoja dentro de nuestro libro. Igualmente, dentro de lo que son gráficos dinámicos, podemos realizar el moverlo, pero mover no es copiar y pegar ni todas las formas que ustedes saben, en este caso, de poder mover, copiar, cortar, sino que debemos de hacerlo por medio del comando, en este caso que se encuentra dentro de lo que son los grupos o dentro de lo que es gráfico dinámico, la pestaña que se abre, para poderlo realizar de una forma mejor
y que cualquier cambio que nosotros generemos dentro de la tabla dinámica, igualmente en donde esté posicionado el gráfico dinámico, también se realice el cambio. Entonces, vamos a realizar esa acción y además de eso, quiero mostrarles una forma en la cual cuando tenemos bases de datos que ya no pertenecen a Excel, sino que pertenecen en este caso ya a otro tipo de programa, tenemos diferentes extensiones en donde Excel nos permite poder en este caso mandar a llamar esa información y poderla también tener ya sea como una tabla y un gráfico dinámico o simplemente solo una tabla dinámica dentro siempre de lo que sería Excel. Muy bien, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Estamos en nuestra sesión número 16. Como siempre, presento nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, ya ejercicios que hemos venido trabajando para poder realizar otras modificaciones. Y al final, pues, espero tomar unos 5 minutos para que nos podamos despedir. Quiero conocer a algunos que nunca han activado su cámara y espero que esta noche pues lo puedan hacer para que poderlos conocer y así pues también que nos podamos despedir. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis, en este caso de datos. Quiero terminar con la parte de la teoría. Y quiero darles estas características de los gráficos dinámicos que es también importante que ustedes conozcan a la hora de crearlos, así como hemos venido trabajando la parte lógica, la parte de cómo crear un gráfico o una tabla dinámica. También es importante que conozcan estos puntos que también la teoría no nos menciona y que es importante a la hora, en este caso, de crear un gráfico dinámico. Para crear gráficos dinámicos efectivos, debemos tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad de Excel. Esto es como un gráfico básico o en este caso ya incluido un gráfico dinámico. Dice, la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Los gráficos dinámicos, número dos, los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica, es decir, no los muestra en el gráfico. ¿Se recuerdan que nosotros al inicio les enseñaba que nosotros tenemos opciones para poder quitar ya sea la suma en columnas o en este caso en filas que se genera dentro de lo que es la tabla dinámica? Pero cuando nosotros creamos un gráfico, esa información, si por ejemplo nosotros adicionamos subtotales dentro de una tabla dinámica o los totales que se encuentran tanto en columnas como en filas, no los podemos visualizar estadísticamente dentro de lo que es un gráfico. Número tres, los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Teniendo en este caso una tabla dinámica que hemos creado ya segmentaciones de datos, también nosotros podemos utilizar segmentación de datos dentro de lo que son los gráficos dinámicos. Número cuatro, el eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. Número cinco, el eje X del gráfico corresponde al área de fila de una tabla dinámica, que es igual información que ya habíamos visto, pero que también como un punto de característica de gráficos dinámicos, también en este caso pues se pone en la parte de la teoría. Y por último, mire, es muy importante que tengas en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil.
Se los coloco acá en la teoría para lo que les he venido explicando, que no solamente se quede porque yo lo dije, sino que ustedes puedan ver que en la teoría también nos hace mención que dentro de lo que es un gráfico dinámico, no, a veces no es apropiado poder colocarlo dentro de una tabla dinámica que tenemos. Y les enseñé dos formas que ustedes podían visualizar en donde teníamos mucha información y sobre esa información que teníamos no era necesario colocar un gráfico dinámico. Y la otra parte en donde solamente teníamos una información en dos tablas dinámicas diferentes de información que se encontraban en una misma hoja y aún así también al colocar el gráfico dinámico que lo hicimos el día de ayer, tampoco era necesario hacerlo. Entonces, acá la teoría lo dice, no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. Y gráfico dinámico es un gráfico estadístico, en este caso dentro de lo que sería Excel. Entonces debemos de tomar muy en cuenta la información o lo que nos hace en este caso mención la parte de lo que es la teoría. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Nos quedamos el día de ayer con un ejercicio en el cual estuvimos utilizando el asistente de tablas dinámicas o tablas y gráficos dinámicos que se encontraba en versiones anteriores. Les hice ver que automáticamente cuando nosotros recurrimos a lo que sería esta opción dentro de lo que es Excel, que todavía se encuentra, muchos consideran que por las nuevas versiones ya no está, pero ya no está como un grupo o en un comando, sino que ahora nosotros debemos de irlo a buscar y creo que esa acción no se las mostré el día de ayer por tiempo, pero al irnos en este caso a la barra de acceso rápido, bueno, yo ya lo tengo acá, pero yo me voy a la opción de más comandos. Acá en la barra de herramientas de acceso rápido me voy a ir a todos los comandos, espero en este caso que carguen todos los comandos y entonces acá me voy. Siempre un orden, busco asistente para tablas dinámicas. Cuando lo encuentro, doy un clic y en este caso, pues lo agrego dentro de lo que es la barra de acceso rápido para que de esa manera yo pueda trabajar el poder seleccionar más de una tabla dentro de lo que es mi libro de Excel y poder generar la unión de esa información. Cuando lo hacemos con el asistente, igual como venimos aprendiendo, nos recuerdan cuando vimos funciones, y entonces igualmente tenemos asistente de funciones, él lo hace como paso a paso, o podemos decir que lo hace completo para todo lo que nosotros queremos trabajar. Entonces igualmente para lo que es una tabla dinámica lo genera exactamente. Ya no debo de colocar donde requiero en este caso los datos, sino que como él consideró, en este caso creó lo que sería la tabla dinámica. Acá, por tiempo, el día de ayer, solamente me haría falta poder colocar acá un diseño de mi preferencia. Se recuerdan que ayer les mencionaba que al tener dentro de un libro de Excel personalizadas, estilos, entonces ellos siempre se van a encontrar acá. Entonces, el día de ayer hicimos este estilo para que ustedes pudieran observar. Ahora voy a cambiarlo a lo que ya se encuentran acá. Veamos acá. Bueno, vamos a dejar eso. Y nos hizo falta en este caso poder crear lo que sería nuestro gráfico dinámico. Voy a dar un clic acá. Vamos a irnos en este caso a combinado y lo voy a trabajar acá. Vamos a ver. No, creo que no se nos va a hacer bien.
Bueno, lo vamos a dejar como columna y vamos a observar acá qué es lo que tenemos. La información que nosotros tenemos acá, recordarles que es tanto para la tabla número 1 de selección como la tabla número 2, en este caso de selección que tenemos. Podemos ver acá una comparación que realiza acá lo que sería el gráfico dinámico. Solo déjenme, por favor, poder colocar acá un diseño. Vamos a quedar con este. Y vamos a colocar otros colores para que se pueda observar mejor. Y entonces acá igualmente podemos visualizar que tenemos en este caso siempre las tendencias. Bueno, acá es referente en este caso a colores. Sobre la información en este caso que tengo, podría ser que no sean colores, sino que sea información. Ya vamos a hacer un ejercicio de ese. Creo que ayer les puse, déjenme acá visualizarlo. Sí, era en este caso solamente como información de dos tablas. Ahora les tengo estas otras dos tablas, miren, que representan en este caso diferentes años, tomando en cuenta, vamos a crearlo. Ahora en ellos existe acá productos. Esta creo que no nos queda bien. Bueno, el gráfico dinámico está bien, solo que está representado en este caso por color. Este sí tiene lo que son productos. Vamos a volver a realizar acá el ejercicio para que nos pueda quedar una mejor gráfico dinámico. Nos vamos acá a lo que sería rango consolidado múltiples. Crear en este caso un solo campo de tabla dinámica y vamos a agregar esta primera tabla. Voy a eliminar acá para mejor referencia y voy a seleccionar esta otra tabla. Creo que ahí está. Agregar. Vamos a darle acá siguiente. Hoja de cálculo existente. Para mí sería acá y colocar acá. Vamos a darle finalizar. Y entonces ahora sí, miren, ya tenemos acá la información. Vamos a irnos a las opciones siempre de diseño. Pues sí, me voy a quedar con este. Y vamos a trabajar nuestro gráfico dinámico. Creo que se va a ver mejor así. Y vamos a trabajar combinado porque tenemos en este caso doble información. Ahí está. Para que lo puedan visualizar mejor, solo déjenme ir a cambiar acá un diseño rápido. Bien. Sí, nos vamos a quedar con esto. Muy bien, ahora sí, miren, tenemos la representación de lo que sería acá diferentes productos, ya que estamos representando lo que es doble información de 2 años diferentes, es importante también poder crear acá no solamente el gráfico dinámico, sino que crear un gráfico dinámico, en este caso combinado. Y me voy a ir de una sola vez cuando, por ejemplo, yo tengo en una hoja de cálculo lo que sería una tabla dinámica, pero yo quiero tener el gráfico dinámico en otra hoja. Lo que debo de hacer es seleccionar acá, miren, me voy a ir a las opciones de diseño de gráfico. Y acá tengo mover estas opciones que ustedes están observando acá. Son las mismas representativas dentro de un gráfico o de Excel. Entonces acá lo único que voy a hacer es dar un clic en el grupo de ubicación mover gráfico. Le voy a decir que lo quiero en la hoja mover, que ya la tengo acá, y en este caso le voy a dar aceptar. Pueden ustedes observar que los gráficos cuando se mueven de una hoja a otra,
siempre se van a posicionar donde se encuentran. Por ejemplo, acá se encontraba desde la fila número 40, entonces igualmente se dieron cuenta que en este momento estoy desplazándolo para arriba, solamente voy a hacer un cambio. Esto es importante cuando, perdón, cuando nosotros estamos dentro de lo que sería ya trabajando con tablas dinámicas o gráficos dinámicos, es importante que nosotros pues podamos realzar colocando un color diferente que se pueda visualizar. Te voy a dar acá doble clic y recordarles que igualmente tenemos acá lo que serían rellenos degradados. Me voy a venir para acá. Vamos a colocar acá rápidamente un relleno degradado con los colores que tenemos para que se visualice mejor. Vamos a venirnos para acá. Bueno, vamos a quitar esto. Ahí está. Vamos a cerrar acá. Y nos vamos a ir acá a disposición. Creo que le vendría bien colocar en este caso un fondo. Lo vamos a trabajar acá con tipos de fondo. Vamos a ver cómo que quede bien. Yo creo que este le quedaría bien. Ahí está. Y acá, nuevamente recordarles que podemos cambiar los colores. Vamos a cambiar acá para que puedan observar que podemos realzar los colores que tenemos, aumentar en este caso el tamaño, ya que ya dentro de una hoja de cálculo, lo que corresponde al gráfico dinámico, podemos en este caso, ahí está, le vamos a poner otro más clarito. Sería esto. Ahí está. Vamos a colocar acá las flechas de dirección. Recuérdense que también tenemos las opciones para poder ir cambiando los puntos. Vamos otra vez acá. Sería este. Y vamos a cambiar acá a este. Este creo que lo puse muy grueso. Ahí está. Para que se vea mejor. Ok, ya estamos realizando el cambio. Muestra más grande. Ahí está, miren. Quiero que puedan observar que cuando nosotros colocamos un gráfico dinámico en una nueva hoja, nos ayuda para poder colocar información. Va a suceder que este espacio yo quiera combinarlo. Le voy a colocar acá un fondo blanco para poder colocar una información referente en este caso al gráfico. Cuando nosotros creamos análisis de gráficos, siempre es importante, si Excel nos permite poder moverlo, poder colocar acá una referencia de información. Tal vez dentro de la tabla dinámica estamos haciendo referencia para lo que son los productos o en este caso la información de valores, pero acá, por ser un gráfico estadístico, también tiende a que nosotros podamos colocar acá una información. Bueno, yo soy una usuaria que cada vez que trabajo con gráficos, pues me gusta dar como una pequeña explicación por qué se colocó este tipo de gráfico, cuál es el análisis en este caso, perdón, que se ha sacado sobre el gráfico, o sea, información para que no me esté preguntando que ya esté colocada dentro de lo que es el gráfico estadístico que estamos colocando acá, que siempre hace referencia en este caso, pues a un gráfico, en este caso de C. No sé si tienen alguna consulta de esto que les he explicado o ha quedado claro. Está claro. Gracias, Brenda. Para los demás. Sí, todo claro. Gracias, Ángel. Muy amable.
Para los que se acaban de incorporar, comentarles que dentro del grupo de WhatsApp les he colocado una presentación. Gracias, Silvia. Les he colocado una presentación que les comenté el día de ayer para poder, en este caso, que ustedes puedan conocer un poco más sobre la parte de lo que sería tablas y gráficos dinámicos. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto, Silvia, con gusto. Recordarles también que yo estoy a la orden. Sé que este día pues, estamos finalizando lo que es el curso, pero cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, háganmelo saber. Ustedes ya cuentan con mi número de teléfono, con mi cuenta de correo. También quiero comentarles, ya que se encuentra la mayoría, que este día realicé el de enviarles, en este caso, ya sea sugerencia, si fue así, o mis felicitaciones por haberme entregado. Créanme que para mí fue muy agradable poder revisar cada uno de los ejercicios. Sé que quedó pendiente un libro de Excel que les iba a compartir, pero en la medida que fuimos en este caso avanzando en la semana y que a ustedes también se les hizo que el fin de semana trabajar la plataforma de la última semana completa, entonces ya no se los coloqué. Pero igualmente agradezco a los que me enviaron el libro. Para mí fue un gusto poderlo revisar, ver que todo lo que les he explicado con todos los ejercicios que les puse, todavía les coloqué un tema no visto dentro del aula virtual. Y aún así me lo trabajaron, tomando en cuenta en este caso que ya tenían conocimiento de la parte de lo que son funciones. Entonces les agregué ejercicios que no habíamos hecho en clase, pero en verdad les agradezco mucho. Ahí van mis recomendaciones, mis sugerencias en algunos casos, o mis felicitaciones por haber en este caso pues entregado lo que es las tareas. Los trabajos, llámenle como ustedes quieran, pero no era obligatorio, no era obligatorio para todos, pero sí era importante pues que poder saber que estaba quedando claro cada una de las clases que venimos viendo cada día o en este caso cada semana. Muy bien, miren, vamos a trabajar, quiero ver, yo creo que lo tengo acá. Vamos a trabajar este ejercicio. El día miércoles, creo yo que fue, trabajamos este ejercicio en el cual les dije que podíamos tener una tabla dinámica que contenía en este caso solamente dos datos, que era este que se encuentra acá, nombres y edades, pero al hacer referencia en este caso a que solamente tenemos dos datos, pero cuando creamos la tabla dinámica lo hicimos de esta manera, o sea, solamente sobre, voy a colocar acá la lista de campo, solamente lo hicimos para edades, tanto para filas como para valores. Entonces, acá miren, quiero enseñarles algo adicional. Yo puedo trabajar dentro de esta información que yo tengo, poder crear. Fíjense, yo tengo la opción que dentro de lo que sería solamente valores numéricos, poder crear grupos de campo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estos son rangos de edades y acá están desordenados. O sea que hay mucha información de edades que corresponden, por ejemplo, me pidieron que sacara un cuadro de las personas que trabajan y poder identificar las edades que tienen. Pero nos habíamos quedado en que se puede crear una tabla dinámica con una referencia de un dato numérico y poderlo colocar tanto en este caso para fila como para suma. Pero aún así, o sea, no me está proporcionando que es lo que quiero. Pero si yo vengo a las opciones de grupos y le doy crear grupos de campo,
quiero que vean que automáticamente él me dice, bueno, tu edad menor comienza de los 18 y termina en los 69. ¿Por cuántas agrupaciones quieres que se haga el límite? Mira, quiero que veas entre los 18, por ejemplo, a tales edades. Entonces, acá vamos a agrupar por 5, puede ser por 6. Él me da la sugerencia automáticamente que pueden ser grupos de 10, pero yo los voy a dejar acá de 5 y quiero que vean, miren que automáticamente ahora tengo etiquetas de fila agrupadas entre rangos. Entonces, esta es una mejor manera de poder visualizar lo que es la información que tengo acá, porque solamente son datos numéricos que yo quiero hacer referencia. De esta manera, yo los tengo, pero aún así, al crear esta dinámica, siempre tenían la misma información. La diferencia es que no estaban los nombres, solamente los valores numéricos. Pero quiero que vean que podemos crear tablas dinámicas, las cuales podemos trabajar de rango. Entonces, ahora tenemos de 18 a 22, de 23 a 27, de 28 en este caso a 32, y ahora podemos cambiar acá la parte en este caso que sea no suma, porque voy a estar sumando las edades. Me voy a venir para acá, miren, y voy a cambiar. Acá, configuración, cuenta. Entonces ahora tenemos entre 18 y 22, 38 personas. Entre 23 y 27 tenemos en este caso 12. Puede ser que nosotros necesitemos un dato de entre, por ejemplo, entre 68 y 72, ¿cuántas personas hay? Si ustedes ven, me va dando la información. No sé si ustedes se dan cuenta en su vida laboral o en este caso en el área que trabajan, pero hoy en día creo que les han puesto como un apodo a los jóvenes, que son cristal. Entonces, cuando decimos la palabra cristal, ya saben a lo que nos referimos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las empresas requieren poder conocer cuáles son las edades de las personas que tenemos en nuestra vida laboral. Para saber, por ejemplo, el jefe que se va a colocar en tal área, créanme que todo eso a veces es importante. Entonces, fíjense, también podemos sacar dentro de lo que son las tablas dinámicas, no solamente referencia de datos estadísticos, de información, de sumatorias, de todo lo que hemos venido realizando como ejercicios, sino que también poder sacar estos tipos de datos que no lo podemos hacer con una tabla normal, porque si no, entonces estuviéramos trabajando a pie. Entonces, acá la tabla dinámica me ayuda que dentro de las opciones de grupo, yo pueda en este caso agrupar sobre X, en este caso, información que requiero. Entonces, acá yo puedo revisar, ah, mira, hay muy poco entre 58 y 72, y qué área, por ejemplo, se encuentra. Entre 48 y 52 hay 22 y así sucesivamente. Entonces, no necesitaba suma, lo dejé en este caso el resultado porque creo que fue el último ejercicio que hicimos, pero acá teníamos que cambiarlo porque lo que quiero es que me cuente entre el rango de 18 y 22, en este caso cuántas personas hay, entre 23 y 27 y así sucesivamente pues va dando la agrupación que hicimos entre lo que serían las edades. Acá no necesitamos colocar un gráfico. Acá no es ni que ni pensar el que vamos a colocar un gráfico, sino que acá solamente es para sacar una referencia de información que ustedes están observando en este momento. Entonces, no sé si queda claro este otro tipo de tablas, en este caso dinámicas, que podemos realizar. Aunque tengamos dos elementos, uno con texto y otro con valor numérico, solamente con la representación del valor numérico que tenemos, automáticamente podemos sacar tanto, podría haber sido para columna, pero ya ustedes ya saben que la representación va para fila, y en este caso pueden también colocar en totales, saber cuántos en este caso pertenecen a la edad entre los grupos que hemos creado acá. No sé si hay alguna consulta o ha quedado claro ese ejercicio.
Sí, está claro. Gracias, Brenda, muy amable. Gracias, Liliana. Muy bien. Entonces, ya con esto estaría finalizando este otro ejercicio. Creo que acá, como siempre, poderlos invitar a que podamos crear siempre lo que sería un diseño de la tabla, si nosotros lo requerimos. Y en este caso, siempre ir a quitar las líneas de cuadrículas, que en su momento, en este caso, pues no podemos necesitar. Además de esto, recordarles que podemos irnos a inicio y poder transformar esta información a que no se mire en este caso de esa manera, sino que pues, se pueda observar mejor lo que es la información que tenemos acá. Igualmente acá me va a dar el total general, eso sí, en este caso como sumatoria, sobre toda la información que tengo acá. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Y acá, miren, quiero que puedan ver. Tengo una tabla, creo que ya habíamos hecho un ejercicio con estos datos, en donde tiene columna A, B, C, D, E, bueno, ID del empleado, apellido, nombre, seccional, facultad, cargo. Salario, fecha en este caso de comienzo y fecha de nacimiento. Pero cuando yo voy a crear una tabla dinámica, por ejemplo, si quiero hacer referencia a los nombres, de esta forma no lo voy a poder trabajar. Entonces, acá parto de otra forma de poder trabajar. Miren, si a mí me dan una tabla en donde requiere que dentro de la tabla dinámica se encuentren en este caso los nombres de las personas y me encuentro con esto, que existe el apellido y el nombre y entonces en la tabla dinámica no puedo crear, por ejemplo, si lo hago en filas, aparte el nombre y aparte el apellido, o sea, no puedo trabajarlo de esta manera. Entonces, a veces requerimos colocar la información dentro de lo que es una sola columna. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que tenemos esta información de esta manera? Voy a colocar ahora una adicional. Está, lo único que va a hacer es ayudarme a mí. Lo voy a hacer siempre en minúscula, como está acá. Y voy a colocar nombres de esta manera. Entonces, acá voy a igualar. Tengo que mandar a llamar en este caso a concatenar, que es una función que me ayuda a poder unirse. Entonces, acá lo voy a hacer de esta manera. Debo de dejar espacio acá para que pueda, en este caso, hacerlo correcto. Recuérdense que concatenar lo que hace es unir cadena. Pero si yo lo requiero de esta manera, entonces debo de utilizarlo colocando en este caso las comillas. Bueno, esta, y quiero que vean que automáticamente pues ya lo tengo para toda la información. Bueno, esta sería una forma de poderlo hacer, pero también tenemos otra en donde no necesitamos, pero, no necesitamos poderlo colocar, sino que podemos acá seleccionar, quiero ver, y yéndonos a datos, acá tenemos en este caso el comando dentro del grupo de herramientas de relleno rápido. Y con esto igualmente no podemos utilizar función. Bueno, yo creo que me quedaría mejor con esto para que ustedes puedan ver que podemos crear en este caso adicionales. Entonces, pueda suceder que con la información que yo voy a colocar no esté correcto como necesito. Entonces nosotros tenemos todo el derecho, ya pensando en el análisis, en la tabla dinámica, que no puede haber la información y ya nosotros ya acá ya estamos reconociendo que se crea dentro de la tabla dinámica. Entonces acá no voy a ir a crear la tabla dinámica y entonces y me voy a dar cuenta hasta que la tengo ya creada que no que los apellidos y los nombres pues, pueden estar separados.
no debo de pensar así. Yo debo de analizar qué es lo que tengo, que es algo que les enseñé desde el inicio. Usted debe de ver la información que tiene acá. Y en este caso, si yo voy a necesitar acá los nombres y está por separado, entonces acá automáticamente pues ya les enseñé dos formas si no lo sabían para poder unir en este caso tanto el nombre como los apellidos que tenemos acá. Tengo en este caso seccional, tengo facultad, tengo cargo, tengo en este caso el salario, fecha de inicio y fecha en este caso de nacimiento. Me voy a venir para acá, insertar en este caso tabla dinámica. Creo que ya tengo acá la hoja donde lo voy a colocar. Y quiero que vean que ahora nuestra tabla dinámica tiene referencia a mucha información. Y acá debemos de tomar en cuenta que nuestra tabla normal o la tabla que nosotros tenemos ha pasado en este caso a tener ya lo que sería una columna adicional, porque nuevamente vuelvo a repetir, apellidos y nombres no pueden estar separados y yo lo voy a necesitar dentro de lo que sería mi tabla dinámica. Entonces ahora voy a utilizarlo de esta manera y quiero que por favor puedan observar que ahora sí se encuentra la información correcta como la necesito. Veo la tabla dinámica, la tabla, perdón, analizo qué es lo que tengo, puedo llegar a unir más de dos columnas de información para que esté colocada a la hora en este caso de crear. O sea, lo que les quiero explicar es que si nosotros dentro de Excel tenemos funciones o herramientas que nos facilitan para que dentro de la tabla dinámica a la hora de construirla pueda suceder que dentro de esta información que yo tengo acá necesite los nombres de ellos y, por ejemplo, seccional también, o sea, que vaya el nombre de él y en este caso seccional, pueda suceder que sea algo que yo necesite, o que vaya a la facultad, si es de administración, si es de diseño, si es de... O sea, lo que quiero explicarles es que si, por ejemplo, yo voy a necesitar esos datos dentro de la tabla dinámica, y entonces al poderlo crear se va a unir como mucha información en donde debo de colocar entre filas y ustedes ya se dieron cuenta con un ejercicio que realicé en donde en uno se podía ver de una manera y de ahí tenía que darle más, más, más para poderlo visualizar. Entonces no podemos permitir, así como lo hice acá con los nombres, poder unir. Y si yo quiero una referencia adicional de poder colocar la facultad o que también a la par del nombre vaya el cargo o el salario que tiene, por ejemplo, poderlo hacer. Entonces, esto, miren, es importante que ustedes también aprendan a que no solamente sobre la tabla que tenemos, de una sola vez a crear la tabla dinámica, sino que podamos trabajarlo diferente con la información que nos están pidiendo. Puede hacer que no necesite tener en una fila, en una columna, la palabra en este caso, o lo que sería facultades o el cargo, sino que también poderlo colocar. Entonces, esto me permite poder colocar una columna adicional, así como lo hice con nombres, y colocarlo como debería de ser. Colocar en este caso el apellido y el nombre, para que a la hora de crear la tabla dinámica, pues ya lo tengo referente en este caso la información de esta manera. Vamos a seguir acá construyendo. Vamos a ver qué podemos mostrar sobre la tabla dinámica que tenemos acá. Me voy a ir en este caso a cargo, pero los cargos ahora los voy a colocar acá en la columna. Y vamos a utilizar en este caso lo que serían los salarios que tiene cada uno de ellos. Quiero que puedan observar en este momento que ya tenemos acá lo que sería nuestra tabla dinámica. Hoy voy a hacer algo adicional acá, miren. Me voy a venir acá a opciones y en las opciones, en este caso de totales,
de columnas no las voy a necesitar. Y le voy a pedir también de filas, aceptar. Ahí está. Necesito en esta tabla dinámica solamente poder observar, en este caso, la información que nosotros se nos presenta en la lista de lo que es el cargo y en este caso el salario. No necesito saber la sumatoria de él, sino que ya esta información que tengo acá, voy a seleccionarla, miren, para poder ir mejorando la vista y que no sea solamente cantidades, sino que en este caso sea contable y que te pueda mostrar lo que es la información que nosotros queremos poder visualizar. Quiero que vean todos los cambios que nosotros hemos generado en esta tabla dinámica, y ahora diferente, solamente déjenme acá colocar un diseño para mayor referencia. Y vamos a ir a columnas con bandas, filas con bandas, que son otras opciones que nosotros tenemos dentro de lo que sería estilos de tabla dinámica. Entonces, quiero que puedan ver. Aparentemente, alguien que no conozca tablas dinámicas siempre hace referencia a que deben de haber totales para filas y columnas. Y entonces se está dando cuenta acá que no es necesario, que podemos también tener como que fuera una tabla normal y de todos estos datos que tenemos acá, poderlo transformar solamente lo que necesitamos. Sería esta información que ustedes están observando. ¿Necesito en este caso un gráfico dinámico? Yo considero que no, porque lo único que quiero ver es los nombres, poder ver en este caso el cargo que se encuentra y cuál es el salario que se tiene para cada uno de nuestros empleados. ¿Ha quedado claro esta otra forma de poder crear tablas dinámicas dentro de Excel o tienen alguna pregunta? Está claro. Yo Gracias. tengo una pregunta, ingeniero. Dígame, Silvia. O sea que nosotros tenemos que ser bien, como decir, ir considerando cuando no es necesario hacer un gráfico. Así es. Porque yo había hecho una tabla, ¿verdad? Pero yo estaba queriendo ver qué gráfico se acomodaba, pero al fin y al cabo vi que como que ni lo necesitaba, o sea, no es preciso, ¿no? Así es, Silvia. El día de ayer estuvimos viendo diferentes ejercicios que habíamos creado entre lunes y martes para que ustedes pudieran observar cuándo es requerido un gráfico dinámico y cuándo no. Por ejemplo, mire, voy a crear ahorita y vamos a analizarlo con el gráfico. Vamos a crear este gráfico para que usted pueda ver. Por ejemplo, este es de muchos datos. Entonces, solo déjenme acá moverlo rápidamente, se me hace más fácil hacerlo acá. Quiero que se pueda dar cuenta. ¿Qué es un gráfico dentro de Excel? Es el análisis estadístico de una información. Yo acá ya la tengo. Yo busco a Pérez Alicia y entonces yo sé que está en el área, por ejemplo, administrativa y entonces ya sé el salario que tiene. Pero si yo vengo a buscar al empleado y querer ver estadísticamente, quiero que pueda observar que este gráfico, o sea, no tengo información. No es algo que a la vista pueda observar y pueda decir si sí, estadísticamente acá fulanito de tal tiene tanto. No, porque ya la tabla dinámica me lo da, las cantidades. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros consideramos que una tabla dinámica siempre debe de llevar. Y acaba de decir la teoría que no siempre. Y entonces podemos darnos cuenta acá que los gráficos se van a crear. Claro que los gráficos se van a crear, pero cuando tenemos este tipo de informaciones no es necesario.
porque ya lo tenemos dentro de la tabla dinámica, la información que nosotros queremos saber. Ah, yo pensaba que Toledo Roberto, por ejemplo, pertenecía en este caso a otra área y no, él pertenece y entonces ya poder revisar esa información que tenemos. Pero acá no, más lo que voy a confundirme. Si, por ejemplo, quisiera cambiarle acá un diseño de color, aún así colocando un color profundo, un color claro dentro de lo que tenemos, o irnos en este caso a lo que sería para que se pueda visualizar mejor, o sea, no me está dando estadísticamente esta información. No es adecuado para la tabla dinámica que tenemos el colocar un gráfico, porque lo mismo que estoy viendo acá y que al final pues ni lo estoy viendo bien, porque son muchas columnas, mejor lo visualizo acá, porque aquí está ya la información que yo requiero. Entonces, el análisis para tener una tabla, perdón, un gráfico dinámico es importante que ustedes analicen. Como les comentaba el día de ayer, no solamente quédense el revisar si, por ejemplo, si necesito tener mi gráfico dentro de él, y por ejemplo, esta estadística que estoy viendo acá no, o sea, no me va a dar la información correcta, podemos crear, por ejemplo, segmentación, creemos lo de nombres, la segmentación. Ya ayer también vimos acá, acá ahora cambia. Y quiero que pueda ver igualmente el la tabla dinámica. Va a observar, perdón, espérense que debo de mover acá. Solo lo vamos a hacer para algunos, para que puedan ver. Si lo queremos ver de esta manera, teniendo en este caso una segmentación de datos, acá podríamos decir que cambia ya la forma de visualización, pero aún así, quiero que vean, miren que estoy subiendo, va a cambiar también la tabla dinámica. Entonces ya no tenemos como toda la información en la cual podemos estar observándolo, sino que al incluir una segmentación de datos dentro de lo que es el gráfico, en donde quiero tener estadísticamente cuánto se le está pagando a Caro, en este caso a Caro Diana, en la tendencia, por ejemplo, si yo sé que ella es administrativo y voy a ir a buscar todos los administrativos, poder identificar cuál es el salario mayor de ella, podría ser. Pero acá deberíamos de cambiar la tabla dinámica. Ya no solamente tener la parte, en este caso, de dónde pertenece, sino que también colocar adicionales para que podamos tener una mejor referencia para el gráfico que se muestra acá. No sé si queda claro o tienen alguna otra consulta. No, muchas gracias. Con gusto, Silvia. Si no, estaríamos trabajando de más, ¿verdad? Si no Así es. sabemos analizarlo. Ajá. Así es, Silvia. Muchas gracias. Eso es importante. Trabajar de más y estar pensando que lo estamos haciendo bien no es lo correcto. Es analizar primero la información que tenemos y de ella partir, identificar si está bien o no. Desde el momento que usted crea el gráfico y usted analiza que no está bien la información, como les decía el día de ayer, aunque mi jefe me esté diciendo, con gusto yo lo voy a hacer. Pero igual tener la voz de voto de decir, pero mire, esto no está correcto. Porque acá no se va a analizar y lo que vamos a hacer es confundir a las personas. Con la información que tenemos en la tabla dinámica es más que suficiente para poder hacer las comparaciones que queremos. Pero si usted quiere agregarlo, hágalo, pero no va a ser necesario. O sea, tener ese voto de poder hablar y decir que no está correcto. Ese análisis es de suma importancia a la hora, en este caso, de crear. Muy bien, miren, nos vamos a ir acá a una última opción. Voy a ponerle acá acceso. Y también acceso. Yo puedo ir a traer lo que son tablas que pertenezcan a lo que serían datos que no son de Excel. Y entonces acá, miren, yo me voy a ir desde datos externos. Ya tengo acá la hoja. Si ustedes ven, ya identificó. Voy a ir a elegir la conexión y voy a ir a examinar. Quiero que vean ustedes qué fácil es poder ir a traer esta información.
de una base de datos que no pertenece en este caso a Excel, y que ustedes puedan ver que automáticamente, miren, voy a ir a traer, acá está Excel, voy a abrir, y dentro de lo que serían las tablas que tengo, tengo a norte, a sur, voy a elegir a sur y voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que automáticamente, miren, yo tengo mi tabla dinámica. Le vamos a colocar en este caso acá total. Bueno, lo vamos a hacer acá con color. Solo voy a dejar de esta manera para que tomen referencia a que cuando trabajamos con Access y todas esas tablas que nosotros tenemos dentro de Access, igualmente podemos mandarlas a llamar y poder crear tablas dinámicas. Esta es otra forma que nos ayuda mucho a la hora de tener bases de datos a las cuales hemos creado hasta relaciones de ellas dentro de Access y que podemos mandarlas a llamar y tenerlas también como tablas dinámicas dentro de lo que sería Excel. Muy bien, entonces esto sería lo último que quería explicarles. Miren, quiero dejar de compartir la pantalla, quiero pedirles el favor si pueden activar su cámara para que nos podamos despedir. Créanme que para mí ha sido un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Desde ya les mando mis aplausos virtuales porque es de felicitarlos. Gracias por estar hasta en la última clase, gracias por asistir, por no dejarme sola. Creo que comenzaron como 22 dentro de lo que es acá y cada día, pues tal vez por compromisos o algo que han tenido, pues se fueron en este caso yendo. Yo espero que todos al final pues hayan completado lo del aula virtual. Créanme que para mí fue un gusto poder estar con cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere decir algo para poder finalizar. Sí, si me permite un minutito, Sí, dígame, gracias, Silvia. gracias a usted, ingeniero, y también a mis compañeros, porque créanme que uno puede avanzar mucho en un puesto de trabajo, pero quizás a veces uno solito se va rezagando en cosas que van cambiando, como usted nos dijo. En mi caso, yo aprendí Excel, pero ahora es bien diferente. Y hay cosas que yo no las sabía usar. Y cuando Ángel, o quizás, bueno, alguien, ¿sabes? Stanley estaba en el otro grupo y aportaba cosas. Yo también aprendí, así que gracias a todos porque, como les digo, uno en el trabajo puede avanzar, pero si sí, hay cosas que le obstaculizan, como no poder utilizar hoy los nuevos cambios, eso también les sirve de tropiezo. Así que muchas gracias por el esfuerzo suyo, ingeniero, y el de todos, compañeros. Gracias. Gracias, en verdad un gusto haberlos tenido. Espero que todos pasen a Excel avanzado y que igualmente puedan culminar con este curso. Créanme que les va a ayudar mucho porque ya van a ver cosas muy diferentes de lo que vieron acá en Excel Intermedio. Muy bien, yo me despido de cada uno de ustedes. Pasen todos una feliz noche y felicidades nuevamente a cada uno de ustedes. Buenas Muchas noches a gracias. todos. Adiós, Miguel. Adiós. Un gusto. Adiós. Buenas noches, gracias. Un gusto. Adiós, buenas noches. Buenas.